Hola, hola, Shalom, Boker Tov, bendiciones para todos desde acá, desde la República de Colombia. Un saludo para todos ustedes. Qué bueno volver a estar acá en la web, estar con todos los cibernautas, con toda la gente linda que le gusta estudiar la Torá, que aman al Rabbi Yeshua, que aman los mandamientos, que aman los Mishpot, el Taná, el Birj HaDashá. Soy un judío mesiánico renovado en el pacto del Machía. Creo que el Machía Ben Yosef es el mismo Machía Ben David, en este caso Yeshua Ben Yosef, y que está exaltado como Melquisedec y que viene a reinar como Ben David. Bendecimos a toda la gente linda que está conectada, la gente de México, de Argentina, de Europa, de Asia, todos nuestros amigos. Me place mucho poderles impartir nuevamente luz. Estamos acá en la República de Colombia. Estamos enfrente de Venezuela, en la frontera. Aquí es donde comienza Colombia, es la perla del Oriente. Aquí donde comienza Colombia, los saludo muy cariñosamente y vengo con pedagogía, vengo con enseñanza para impartirles bendición, para impartirles luz. Luz que no es mía, luz de la Torá, luz del Kadosh Baruj Hu, luz del bendito sea. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos bastante caóticos, de inflación, de hambre, de desorden político, de egoísmo. Estamos prácticamente en los dolores que en este momento el planeta está presentando, cambio climático, cambios bursátiles, cambios políticos que generan cada día empeoramiento de las cosas. Estamos pasando por momentos muy difíciles y la única ayuda, la única fortaleza, la única seguridad que nuestra alma puede tener es aferrarse al bendito sea, al santo, al bendito, al Boré Olam que hizo los cielos y la tierra. De él emana la energía, de él emana la vida. Nosotros nos estamos destruyendo con nuestro egoísmo, estamos destruyendo el mundo con nuestro egoísmo, el deseo de recibir para sí y no el deseo de recibir para dar. Y es precisamente ahí donde el gran sabio, el rabino Saulo de Tarso, nos habla, nos dice claramente que ahí es donde comienza pues todo el problema que tiene la humanidad, cuando tiene solamente el deseo de recibir para sí y no el deseo de recibir para dar. Estamos en vivo, hermanos. Estamos acá en la República de Colombia y estamos listos para hacer las oraciones. Estamos listos para impartir la verajat. Si alguien quiere oración, si alguien quiere petición, si alguien quiere conectarse, con mucho gusto vamos a estar impartiéndoles luz, impartiéndoles bendición. Saludamos a toda la gente que se conecta, saludamos a toda la gente que entran a la web
porque quieren aprender, quizás otros están por casualidad, entraron, otros lo hicieron por ley de inercia, pero todos los bendecimos, mandamos la bendición, mandamos la verajat a todos ustedes. Hoy vamos a estar orando por todo lo que está pasando en el mundo. Me da mucho dolor con lo que está pasando en China, me da mucho dolor lo que está pasando con el coronavirus, y yo creo que nosotros podemos orar para que las cosas mejoren, podemos orar para que las cosas cambien. Nuestra oración tiene mucho poder. Lo que nosotros confesemos, lo que nosotros declaremos, lo que nosotros hablemos tiene mucho que ver. Eso afecta. Dice el Brij Hadashah que Yeshua, llamando a los 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlo fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces nosotros tenemos un poder legislativo en nuestra boca que lo podemos desarrollar, lo podemos tecnificar. Nosotros tenemos un poder en la boca para amarrar el mal, para amarrar las cosas malas, para destruir las artimañas del enemigo. El mismo rabino Saulo de Tarso dice que tenemos poder para derribar todo argumento, todo argumento. Así que todo lo que está gravitando encima, todas las cosas malas que están gravitando por encima del mundo, nosotros con nuestra oración podemos desactivarlas, podemos atarlas, podemos tumbarlas, desautorizarlas. Si todos nos pusiéramos de acuerdo, sacaríamos al diablo a patadas. Pero lamentablemente el egoísmo del hombre y la ignorancia y la falta de espiritualidad hace que el hombre sea esclavo primero de sí mismo, sea esclavo de sus pasiones, de su propio ego y sea esclavo de todo este montón de demonios que están dominando el mundo. Estamos esperando la venida del Mashiach. Estamos esperando la venida de Yeshua HaMashiach Ben David. Lo estamos esperando, así que es nuestra gran expectativa que Él venga pronto y que pueda cambiar toda esta situación que se está presentando, todo este caos. Saludamos hoy de todo corazón a todos los que se están conectando, a todos los que están en la web, a todos los que siguen llegando. Les mandamos ricas, abundantes y poderosas bendiciones. Usted tiene una responsabilidad y es compartir la página. Usted no puede, yo no creo que usted sea un ser tan egoísta que no quiera que otras personas reciban la luz que usted está recibiendo. Por eso comparta en su muro, comparta esta transmisión, comparta esta transmisión. Bueno, les quiero decir algo, que la obediencia trae prosperidad, la gracia trae salvación. Hay muchas personas que son salvas, pero viven como pobres. ¿Por qué? Porque no guardan Shabbat, no guardan mitzvot, comen porquerías, se contaminan con las cosas de abajo, no tienen obediencia y por ende la prosperidad no se puede materializar en sus vidas. Hermanos amados, hay prosperidad que la trae la carne, hay una prosperidad ficticia, engañosa, que viene del mundo con esfuerzo propio. Hay otra prosperidad que viene de Hasatán con negocios ilícitos. Y hay una prosperidad que viene a través de la tecnología de la Torah, obedeciendo los mandamientos, obedeciendo los mitzvot. Hoy muchas personas lamentablemente quieren acercarse a la gracia, pero no quieren ningún compromiso con obedecer. Y esta es la razón, el motivo y la circunstancia por qué muchas personas sufren. El profeta Jeremías dijo algo muy importante. ¿Por qué sufre el hombre? El hombre sufre por su propio pecado. Entonces las consecuencias del pecado es la muerte, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la fatiga, el afán y todas estas enfermedades que tiene el mundo. El mundo está así porque el hombre se ha desconectado de la Torá, se ha desconectado de los mandamientos. Cuando nosotros quebrantamos mandamientos, viene la oscuridad y viene el caos. Honra a tu padre y a tu madre. Si por lo menos nosotros pudiéramos guardar ese mandamiento, los hogares
serían felices. Con un solo mandamiento nada más. Ahora imagínate con el otro mandamiento. No robarás. Si en Argentina, en Colombia, por lo menos pudiéramos guardar ese mandamiento, no robarás, la economía de nuestro país ya estuviera restaurada. Pero lamentablemente el mundo está en caos y en caos y sigue en caos. Y muchos que van a las iglesias siguen en caos porque creen que acercarse a Jesús es les garantiza inmediatamente la transformación de todo y no quieren hacer mérito. Hay que guardar los mandamientos. Eso es lo que nos va a traer luz. Eso es lo que nos va a vestir de gloria. Dame un poquito más de volumen, por favor. Un poquito más de volumen, por favor. Gracias. Guardar los mandamientos es lo que nos va a traer ropaje de luz. Así que mis hermanos, a guardar la palabra, a ser obedientes, a guardar la Torá, a guardar los misbot, porque en ella hay vida, hay luz. El salmista David dijo algo muy importante: lámpara a mis pies, me es tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no creo que la ley sea una maldición. Es una maldición cuando no tienes a Yeshua, porque la ley no tiene la provisión para poderte perdonar los pecados. No hay templo, no hay corbanó, y fuera de eso habían pecados que no se podían perdonar. Tenían que ser lapidados, quemados, ahogados, decapitados, estrangulados o quemados. Entonces el Eterno creó una justicia transicional a través de alguien que se hizo maldición por nosotros para poder ser perdonados de esos pecados que la ley es impotente para perdonar. Amén. Pero no se está refiriendo a no guardar mandamientos. Hay que guardar mandamientos. Estamos en vivo. Estamos en directo desde la República de Colombia. Estamos bendiciendo a todos y nos estamos preparando para una oración de poder, de intercesión. Yo no sé cuánto ustedes van a durar conmigo orando, pero yo voy a estar aquí un buen tiempo metido orando porque tengo necesidad de orar. Mi alma necesita, necesidad de buscar al Kadosh Baruj Hu. Mi alma necesita más de su presencia. Mi alma necesita más conexión. Mi alma necesita de su bendición. No estamos aquí buscando un protagonismo religioso. No estamos tratando aquí tampoco de hacer rating. Estamos aquí porque queremos educar, porque queremos tocar el corazón de las almas, queremos que el alma salga del exilio, que muchas personas vengan a Yeshua y después entren a obedecer los mandamientos, para que puedan ser elevados, para que puedan ser bendecidos, para que puedan ser prosperados en este mundo, en este Olam Hayat, y puedan ser bendecidos en el Olam Abad. Amén. Así que si tienes deseo de ser bendecido en este mundo presente y en el porvenir, en el Olam Malhu o en el Olam Abad, es necesario que rectifiques tu vida, es necesario que entres a través de Yeshua y empieces a rectificar tu vida y empezar a tener elevación espiritual. Amén. Ya regresamos, vamos a contarles lo que va a pasar en México. Tenemos el 29 un poderoso taller a las 8 de la mañana, termina a las 5 de la tarde. Y ustedes no se pueden perder ese evento porque es un doctorado poderoso de guerra espiritual en México. Ya regresamos y también los hermanos de Argentina tienen que ya estar preparados, tienen que estar empoderados ya para esta visita que vamos a tener en marzo. Regresamos en breve. Shalom, les habla el rabino mesiánico, el roe de la guerra espiritual Raúl Vargas. Estoy haciendo una promoción de las escrituras de Yahweh. Tú puedes adquirir cuatro escrituras de Yahweh por $400, tres por $300. O si quieres una, te la estamos dando en $120. Puedes comunicarte con nosotros
y te la enviamos directamente a tu casa. Esta promoción es para fuera de Colombia. Así que puedes llamarnos a nuestro WhatsApp. Anótalo. 1-213-283-5316. El otro es 1-956-328-2074. Ustedes ya saben perfectamente que estas escrituras vienen corregidas con los nombres originales, los nombres de los apóstoles, el nombre de Yeshua, el Shabbat, las fiestas y el nombre del Santo y bendito Boré Olam, el nombre del creador del universo, Yahweh. Llámanos para que puedas adquirir esta promoción. Lo puedes pagar por PayPal, lo puedes pagar por Zelle. Así que la entrega en Estados Unidos solamente demora 6 días. Fuera de Estados Unidos la entrega demora 12 días. Esperamos tu pedido. No se te olvide, 4 escrituras de Yahweh por $400, 3 por 300 y 1 por $120. Shalom. Shalom, Estados Unidos, les habla Meleben Yehuda, les habla el Jaján de la Guerra Espiritual. Los bendigo a todos ustedes y a la vez los estoy invitando a colaborar, a sembrar, a pactar, a bendecir nuestro trabajo que estamos desarrollando a nivel internacional. Todos nuestros seguidores, todos los que nos siguen a través de las redes, los estamos invitando a pactar, a sembrar, a bendecir nuestro ministerio a través del Bank of America, del Wells Fargo, a través del PAL y el sistema Zelle. Si quieres depositar una ofrenda, un diezmo, una contribución, lo puedes hacer en nuestras cuentas. En Estados Unidos, en el Wells Fargo, tenemos la cuenta 1788819942. También lo puedes hacer a través del Bank of America, 1052643639, a nombre de Raúl Hernando Vargas. Cuenta Bank of America Wells Fargo, cuentas de cheques. Si te quieres comunicar en Estados Unidos con nosotros, lo puedes hacer a través del WhatsApp 1956-328-2074. También puedes comunicarte con Sebastián, nuestro asistente, 1-213-283-5316. O si quieres contacto directo en cabina, en horas de oficina, 1-773-901-9835, o si no, al teléfono de Texas. El teléfono de Texas, 936-333-5548. Un abrazo desde ya. Muchas berajot en el nombre del Goel Machía Yeshua para todos nuestros sembradores. Shalom, leitrao. El Ministerio Internacional de Guerra y Liberación Espiritual Miguel presenta al rabino Raúl Vargas. En la vida nos suceden muchas cosas que sorprenden. Estas oraciones a través de los méritos de nuestro Rabbi Yeshua, a través de los méritos de nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach, hacemos estas oraciones y a los méritos de nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach le añadimos todos los méritos de nuestro Sabot, Abraham, Isaac, Jacob
y todos los méritos de los grandes Sadí de Israel se los añadimos a él, y hacemos una explosión espiritual para que el mundo sea restaurado, para que las naciones sean restauradas, para que Israel sea bendecido y protegido, y para que el pronto regreso del Mashiach sea eminente. Vamos a orar, vamos a hacer las oraciones y vamos a hacer las 18 bendiciones que se acostumbran a hacer, y vamos a conectarnos. Si hacemos estas oraciones o tefilot con cabaná, con respeto, con amor, vamos a materializar muchas, pero muchas bendiciones en nuestra vida. Bueno, vamos a hacer la primera verajat y así vamos a comenzar. Cada noche cuando nuestras almas ascienden a los mundos superiores, una fuerza poderosa intenta impedir que nos despertemos y veamos la luz de un nuevo día. Esta fuerza reside dentro de cada uno de nosotros, en nuestro lado negativo, a lo que los sabios llaman nuestra inclinación al mal, alimentada por nuestro comportamiento negativo del día anterior. No obstante, el Creador nos da cada día la otra oportunidad de cambiar y revelar la luz que no fuimos capaces de revelar el día anterior. Así que con esta oración, Modeani nos permite aprovechar esta oportunidad. Bueno, vamos a empezar a hacer las oraciones, vamos a conectar nuestra alma con el Boré Olam, con el Creador del Universo, y vamos a hacerlo de todo corazón. Hacer las cosas de todo corazón en hebreo quiere decir kavaná, que haya buena intención. Modé ani lefaneja melejai bekayan chejesartá bit nismati tejenlat rabat emuneteja. Barú atado naye elojeno meleja olana cherkidechano me bispotá bexibano al mismo netilá yadayin. Las dos oraciones que hicimos en español son las siguientes: doy gracias a ti, Señor viviente y existente, por regresar mi alma misericordiosamente, grande es tu confianza. La otra oración, sí, vamos a volverla a repetir, es para el lavado de manos, para eliminar las malas energías, las malas influencias, la mala suerte que muchas veces nosotros recibimos en el momento en que nos levantamos. Entonces vamos a neutralizar con esta verajat toda mala influencia y vamos a tomar todo este día en verajat. Barú atado naye elojeinu melej olam asher kidshanu mebispotá bexibanu al netilá yadayin. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado el lavado de manos. Por los méritos de Yeshua, toda mala suerte, toda mala energía, todo espíritu persistente y caprichoso lo destruimos con la verajat, lo destruimos y lo echamos fuera. Amén. Acher Yazar es la conexión de 45 palabras, que es el valor numérico de la palabra hebrea Adán. Entonces recitar Acher Yazar después de cada vez que vamos al baño nos conecta con el ADN espiritual y el mapa original del ser humano. Entonces podemos despertarnos en la mañana sintiéndonos vacíos de energía espiritual, deprimidos, asustados, irritables o incluso con temor por el día que está por venir. Entonces esta oración Acher Yazar, inyectamos la luz de la creación en nuestro sistema inmune, fortaleciéndolo y potencializándolo para llenarlo de luz y recargarnos espiritualmente para el resto del día. Así que todos los que creen en la conexión y los que creen en el poder de la confesión de la palabra pueden conectarse con esta oración. Barú atado nay elojeinu melej haolam asher yasar et adam behomá ubará bo nekavin nekavin halulin halulin halui beyu beyadua linei hise yevodeja shein yisaten ehad mehen ot in Yipatea dejat mehen ei eshar lehikayena filut shaat ehat baru ata adonai rofe hol basar umaflit lasot. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien hizo al hombre con su sabiduría y creó en él muchas aberturas,
y muchas cavidades. Es obvio y sabido ante tu trono de gloria que si cualquiera de ellas se bloquea o cualquiera de ellas se abre, entonces sería imposible permanecer vivo ni siquiera por una hora. Bendito eres tú, Señor, el sanador de toda carne, y quien asombra por lo que hace. Baruch Hashem. Bueno, vamos a pronunciar lo que se llama Elohai Nechemá, la conexión con nuestra alma. Los sabios nos enseñan que hay cinco niveles principales de nuestra alma: Nefesh, Ruah, Nechemá, Hayá y Yehidá. Entonces vamos a hacer la bendición. Elohai Nechemá Chenatatá. Mi Elohim, el alma que tú me has dado en mí es pura. Atá veratá, atá yesartá, atá nefatá, bit. Beatá mesanrá, bikirbí, beatá, datí litlat. Mimeni, olejasirá, bile atí labot. Kol esma, chenanechemá, bikirbí, modea, ni lefaneja, donay Elohai, ve Elohai. Abotay ribón, kol ha, masin. Adón kol, hanechamot, barú atá, adonai. Jamahasir nechamó legarín metín. Tú la has formado, tú la has creado, tú la has insuflado en mí y la preservas dentro de mí. Finalmente tú la retiras de mí, sin embargo me la retornarás en un futuro venidero. Mientras el alma esté dentro de mí, yo te estoy agradecido a ti, Elohim, mi Señor, Elohim de mis padres, el gobernante de todas las acciones, el dueño de todas las almas. Bendito eres tú, Señor, quien regresa las almas a los cuerpos muertos. Bueno, vamos a declarar las 18 bendiciones. Vamos a declarar estas 18 bendiciones. La primera verajá distingue entre la noche y el día. El don más grande que poseemos como seres humanos es el poder del libre albedrío. Y la frase distingue entre la noche y el día se refiere a la capacidad que tenemos para escoger la luz del Creador sobre la oscuridad, o el bien sobre el mal. Te vamos a pronunciar esta poderosa verajá. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, anoten la sevit binat, leahin bein yon ubein laila. Bendito eres tú, Señor, Rey del mundo, quien le otorga al gallo el entendimiento para distinguir entre el día y la noche. Baruch Hashem. Bueno, vámonos para la segunda verajá. Otorga vista a los ciegos. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, pokead ibrin. Bendito eres tú, Señor, Rey del mundo, quien le otorga vista a los ciegos. Vámonos para la tercera verajá, libera a los que están presos. A menudo podemos estar aprisionados por los pagos de hipoteca, nuestras relaciones, nuestras profesiones, incluso de las perfecciones que otras personas pueden tener de nosotros. En esencia, cada uno de nosotros, en mayor o menor grado, es un prisionero cautivo de su deseo de recibir solo para sí mismo. La energía que emana de esta verajá tiene el poder de liberarnos de las garras de este deseo tan poderoso y autodestructivo. Barú atado nay Eloheinu melech haolam matira surin. Bendito eres tú, Señor, quien libera a aquellos que están presos. Barú Hashem. Vámonos para la cuarta verajá. Endereza a aquellos que están torcidos. El significado interno de esta verajá está relacionado con la visión que a menudo tenemos tergiversada del mundo y de las personas que nos rodean. Nuestro yo egocéntrico distorsiona nuestra percepción de la realidad hasta el punto en que todos los demás nos parecen torcidos, imperfectos y equivocados. Esta secuencia específica de letras hebreas tiene el poder de imbuirnos con la aceptación y la comprensión para que podamos eliminar esa frase negativa de nuestro carácter que persigue a los demás como torcidos. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam suket kefufin. Bendito eres tú, Adonai, rey del mundo, quien endereza a aquellos que están torcidos. Barú Hashem. Quinta verajat, viste a los que están desnudos. Los sabios nos explican que el cuerpo es la vestimenta del alma, de igual forma que una persona negativa no puede cambiar su carácter poniéndose un traje costoso, nosotros no podemos crear un cambio personal ni la satisfacción duradera si no nos conectamos a un mundo que está más allá de la conciencia de nuestro cuerpo. Entonces, con esta verajat nos otorga el poder de elevarnos por encima de nuestra conciencia corpórea y conectarnos con nuestra conciencia del alma.
Barúbata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Malbis Arumin. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien viste a los que están desnudos. Bueno, pasamos a la sexta Berajat, que da fortaleza a los fatigados. A menudo tratamos de efectuar cambios positivos dentro de nosotros mismos, intentamos enfrentar nuestros miedos, deshacernos de la ira, vencer nuestros celos, pero el Satán, una inteligencia negativa, lucha contra nosotros desde nuestro interior y puede evitar que estos cambios sucedan. Esta Berajat, en el nombre de Yeshua, nos da el poder y la energía adicional que necesitamos para vencer al Satán. Así que estas palabras van bien coordinadas. Vamos, Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Anoten La Yae Koat. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien le da fortaleza a los fatigados. Mandamos esta Berajat para todo el mundo, para China, para Asia, para Estados Unidos, para todas las naciones, y oramos para que todos los problemas sean resueltos en el nombre poderoso de Yeshua. Séptima Berajat, mantiene la tierra por encima del agua, equilibrio. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Rokat Aeres Al Amayin. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, que mantiene la tierra por encima del agua. Vamos a la octava Berajat, dirige los pasos del hombre. Cuando una persona se embarca en un camino espiritual, inevitablemente se encontrará con obstáculos. Esta oración nos da la certeza de saber que el camino espiritual que estamos transitando es cuando el sendero ante nosotros se torne temporalmente más oscuro. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Amehin Misadei Gaber. Bendito eres tú, Señor, nuestro Elohim, Rey del mundo, quien dirige los pasos del hombre. Amén. Bueno, pasemos a la otra Berajat. La novena bendición satisface todas mis necesidades. Esta antigua oración garantiza que recibamos lo que nuestra alma realmente desea y no lo que nuestros impulsos reactivos inmediatos hacen que anhelemos. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Yasad Likol Sorkit. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien satisface todas mis necesidades. Décima Berajat, fortalece a Israel con poder. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Oset Yisrael Biburat. Cada vez que bendecimos a Israel, recibimos Berajat, bendición. Oramos por Israel y le mandamos bendición y anhelamos el retorno de nuestro Mashiach. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Oset Yisrael Biburat. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien le da fuerza a Israel con poder. Entonces vamos para la undécima bendición, corona Israel con esplendor. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Oter Yisrael Betifarat. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien corona Israel con esplendor. Bueno, vámonos para la undécima bendición. Le damos gracias al Eterno porque no somos paganos. Le damos gracias al Eterno porque hemos conocido la Torá. Amén. Qué privilegio de haber conocido la Torá. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheloah Seni Goy. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheloah Seni Goya. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien no me hizo un hombre pagano ni una mujer pagana. Excelente. Qué bendición poder salir de Babilonia, salir de la ignorancia, de las sectas falsas y conectarnos directamente con la Torá. Bueno, vámonos para la decimotercera bendición, que no me hizo un esclavo. Baruch Hashem, porque no somos alcohólicos. Baruch Hashem, porque no estamos adictos a la cerveza, al cigarrillo. Baruch Hashem, porque ninguna adicción emocional, mental, física, material nos gobierna. Somos libres porque hemos encontrado al Mashiach, que es nuestro Pesach. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheloah Seni Abed. Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheloah Seni Shihad. Recuerden que las mujeres también pueden recitar el Sidur. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien no me hizo un esclavo o una esclava. Pasemos a la siguiente parte, decimocuarta Berajat, que no me hizo mujer siendo hombre. Y ustedes mujeres, le dan gracias al Eterno porque no las hizo
mujeres. A mí no me hizo mujer siendo hombre, y a ustedes siendo mujeres no los hizo hombres. Bueno. Barú ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shelo Aseni Barú Chaseani Kirsono. Bendito eres tú, Señor Rey del Mundo, que no me hizo una mujer. Bendito eres tú, que me hizo de acorde a su voluntad. Decimoquinta Berajat, elimina de mis ojos las ataduras del sueño. Los sabios han dicho que la humanidad ha estado dormida durante 2000 años. Desafortunadamente, algunas personas viven dormidas toda su vida. Nunca elevan su nivel de conciencia y no logran crear un verdadero cambio interno. La verajá de estas letras, de esta bendición, ayuda a despertarnos de ese estado de coma. Barú atá Adonai Eloheinu Melech Haolam, Mavir Helei Shenami Anay Unumami Afapai. Bendito eres tú, Señor Rey del Mundo, quien elimina de mis ojos las ataduras del sueño y la pesadez de mis párpados. Bueno, Barú Hashem. Ahora, con vigir razón, vamos a eliminar todo el mal de ojo que tenemos nosotros hacia las demás personas. Y con vigir razón vamos a eliminar todas las fuerzas negativas que vienen de las demás personas a nuestra vida. Esta oración nos ayuda a eliminar las fuerzas negativas que habitan en nuestro interior. Vigir razón mirpaneja, Adonai Elohai, Be Elohei, Yabotai, Chetarquileni, Betorateja, Betapikeni, Mevispoteja, Bealti, Viene, Lidei, Je, Beló, Lidei, Yabón, Beló, Lidei, Nisayón, Beló, Lidei, Bisayón, Betarjikeni, Miyeser, Ara, Betapikeni, Miyeser, Ato, Bejot, Ejisrit, Legistabet, Lat, Uneni, Ayón, Ubejol, Yon, Lejen, Ulejese, Ulerajamin, Beineja, Ubeinei, Jol, Roai, Begonleni, Hasadín Tobin Barú Atá Adonai Gomer Hasadín Tobin de Amoy Israel. Que sea tu voluntad, Señor Elohim, Elohim de nuestros padres, que tú me acostumbres a tu Torah y me hagas ser fiel a tus preceptos, y no me lleves a las manos del pecado, la injusticia, la tentación y la vergüenza, y que hagas que me distancie a mí mismo de la inclinación al mal, y me ayeras a la inclinación al bien, y que fuerces mi voluntad para servirte a ti. Concédeme en este día y todos los días gracia, benevolencia, misericordia ante ti y ante todos aquellos que me observan. Y otórgame bondad amorosa. Bendito eres tú, Señor, quien concede bondad amorosa a su pueblo Israel. Bueno, vámonos para el Yihir Razón. A menudo atraemos personas negativas y situaciones desfavorables a nuestra vida. Nos encontramos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hacemos negocios con las personas equivocadas. Aquí obtenemos la capacidad de eliminar todos los sucesos negativos externos e impedir que interfieran en nuestra vida. También eliminamos 11 áreas distintas de negatividad que pueden invadir nuestro entorno: secuestros, hambre, desnudez. También puede ser ataques, mordeduras de serpiente, cualquier evento, cualquier rigor que se quiera materializar en nuestra vida, lo echamos fuera con Yihir Razón y activamos los méritos de nuestro Rabbe Yeshua HaMashiach. Yihir Razón Mirpaneja Adonai Elohai Be Elohei Abotai Chetaxileni Ayon Ubehol Yon Bayon Miasei Fanin Umiasupanum Miadan Rat Mi Yeser Rat Mi Javer Rat Mi Sahen Rat Mi Pegar Rat Mi Ayin Arat Umilachon Arat Mi Din Kachet Umibaal din kache bein chehut ben brit u bein sheino ben brit. Que sea tu voluntad, Señor Elohim, Elohim de nuestros antepasados. Salvarme en este día y todos los días del hombre arrogante, de la arrogancia, de un hombre malvado, de la inclinación al mal, de una compañía malvada, de un vecino malvado, de un suceso siniestro, del mal de ojo, de las palabras malignas, del juicio severo, de un oponente severo, ya sea un hijo de la alianza o no sea un hijo de la alianza. Amén. Bueno, vamos a hablar de las bendiciones de la Torah. Las tres bendiciones siguientes se conocen como el Birkoj HaTorah, y es la decimosexta bendición, las enseñanzas de la Torah. Los sabios nos enseñan que si el mundo no se conecta con los mandamientos, seguirá en la oscuridad. Por eso el Machía viene a traer perdón, pero también viene a traer Torah. Si tú no guardas Torah, no vas a poder entrar a su reino futuro. No vas a poder entrar al Malhú. Vas a quedar por fuera. Barú atá Adonai Eloheinu Melech Haolam, Acher Kidechanu Mevispotá, Bexivano Al Dibrei Torah,
Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto a la enseñanza de la Torá. Decimosexta Berajá enseña la Torá a la nación de Israel. Beharé nada donai Eloheinu et ibrei Torahá befinu ubefefiyo ameja beil Israel benille ananu beseisaeinu beseisaei teseisaeinu beseisaei ameja beil Israel kulano yodei shemeja belondei Torateja. Lisma baru ata donai jamelame Torah leamoy Israel. Por los méritos del Rabbe, endulza para nosotros, Señor, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en la boca de tu nación, la casa de Israel. Y pueda que nosotros y nuestra descendencia y la descendencia de nuestra descendencia y la descendencia de tu nación, la casa de Israel, todos nosotros sepamos tus nombres y seamos aprendices de tu Torah por el bien de sí misma. Bendito eres tú, Señor, quien enseña la Torah a su nación Israel. Baruch Hashem. Bueno, el Rabbe Yeshua dijo que él no había venido a quebrantar los mandamientos. Quizás tu pastor, tu líder te dice ciegamente que los mandamientos ya pasaron de moda. Es totalmente falso. El Rabbe dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Por esa es la razón que muchos hermanos yahudín no aceptan al Mashiach que tienen los cristianos, porque lamentablemente está interpolarizado y los cristianos dicen que él vino a quitar la ley. La 18ª Berajá nos dio la Torá. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol yamin benatan lanu et torato. Baru ata Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien nos ha elegido entre todas las naciones y nos dio su Torá. Bendito seas tú, Señor, quien nos dio la Torá. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Comenzamos entonces. El Señor le habló a Moshe y le dijo: vamos a pronunciar la bendición sacerdotal. Tome a su hijo, bendiga a su esposo, a su esposa, mande la bendición a sus hijos, piense en su madre, en su abuela, piense en sus hijos, piense en su prójimo, piense en su familia, para que toda esta verajat invada de energía buena su hogar, su casa y su familia. ¿Listo? Daber el Aarón, el Bana, Lemor, Cote, Barjú. Ebenei Israel, amor la gen. Llevarejeja, Donai Bismereja. Yaera, Donai Panabeleja, Villejuneja. Yisada, Donai Panabeleja, Bellaseleja, Shalom. Besamude de Smith, Albenei Israel, Banita Barjen. Habla Aarón y a sus hijos diciendo: pues bendecirás a los hijos de Israel y le dirás: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda gracia, que el Señor eleve su rostro hacia ti y te conceda paz. Y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Baruch Hashem. Bueno, mis amados, estamos llenos de energía espiritual, lo que llaman los mexicanos buena onda. Estamos bendecidos, ungidos en esta mañana, pronunciando la Berajat. Y vamos a pronunciar ahora una Berajat muy importante, que es la Anabekoa, y después pasamos a pronunciar el Shema. Amén. Anabekoa Gedulá Yemineja Tatir Serura Kabel Rina Ameja Sabenu Tajarenu Nora Nagibor Dosei Yigudeja Kebabá Sanren Barjen Tajaren Rajamei Sikateja Tamigon Len Hasinka Dos Verotuja Nahel Adateja Yajiget Leanja Peneso Rey Keduyateja Shabatenu Kabel Usmasa Katenu Yodea Talumón Barushen Kebot Malhuto Leolam Bael. Te suplicamos a ti con gran poder de tu diestra, desata los cautivos, acepta el canto de tu nación, fortalécenos y purifícanos, oh poderoso. Por favor, todopoderoso, aquellos que buscan tu unidad, protégelos como a la pupila del ojo, bendíceles, purifícales, tu rectitud compasiva, concédeles siempre. Invencible y todopoderoso, con la abundancia de tu bondad, gobierna tu congregación, único y glorioso, acude a tu pueblo, aquellos que recuerdan tu santidad. Acepta nuestro llanto y escucha nuestro lamento.
tú que sabes todo lo que está oculto. Bendito es el nombre de la gloria, su reino es por siempre y por toda la eternidad. Baruch Hashem. Bueno, vamos a pronunciar ahora el Shema, todos pronunciando el Shema, con esta Berajat. Nuestro Rabbe humilló a Satanás, lo puso a correr con la Berajat del Shema, lo puso a correr. Así que todos vamos a pronunciar el Shema. Esta Berajá debemos pronunciarla también en la mañana. Amén. En la mañana. Y la podemos pronunciar también en cualquier día, a la hora que queramos en el día. Lo mismo que la Navecoa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echa, Baruch Enkevo Malchoto Leolam Bae. Qué lindo. Beata E Adonai Eloheja, Behol Lebajo, Behol Naseja, Ubehol Meodeja, Beayut Ad barina ale achera noji mexajada yon al lebabeja. Vecinatán lebaneja, bedibartaban, bechiteja, beibetejo, beleteja, batereu, bechoveja, ucumeja, utatán, uchartán leot al yadeja, beayule totafo, beine ineja, utatán al mesuso, beiteja, ubechareja. Escucha Israel, el Señor uno solo es, bendito es su glorioso nombre, su reino es por siempre, por toda la eternidad. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que posees. Deja que estas palabras que te ordeno hoy descansen sobre tu corazón. Y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas mientras estés sentado en tu hogar, mientras caminas por el sendero, cuando te acuestes, cuando te levantas. Las atarás como una señal sobre tu mano y serán como filaterias entre tus ojos. Y las escribirás en los umbrales de tu casa y en tus puertas. Amén. Baruch Hashem, hemos terminado las Berajat, las bendiciones, y ya regresamos. No se me vayan porque regresamos para la oración de intercesión y de guerra espiritual. Shalom México, les habla el rabino mesiánico Raúl Vargas. Todos aquellos que aman nuestro trabajo, nuestro ministerio, los estoy invitando a pactar, a sembrar, ya que la semilla trae gran bendición. Dice la palabra que el que siembra en buena tierra cosecha bendiciones. Los que siembran en la carne cosechan muerte. Te invito a pactar. Tú puedes ir al Oxxo y si quieres sembrar en nuestro ministerio, ahí están las cuentas para que tú puedas hacer los depósitos y bendecir nuestro trabajo. Amamos a México. México es un país donde hay mucha bendición, donde hay un pueblo grande con la genética hebrea y que tiene esa fuerza de la guerra espiritual. Así que te vamos a dar las cuentas de Oxxo. Para depositar en la cuenta de Oxxo, tú puedes ir con el número de la cuenta que aparece en pantalla y puedes hacer los depósitos. Tú puedes llegar al Oxxo y depositar en la cuenta del Banco Inbursa 5001-5197-664. O también puedes usar el número de la tarjeta débito 46-58-28-59-08-22-7360. Ahí en pantalla tú tienes
el número de la tarjeta y la cuenta está a nombre de Abigail Cisneros para que tú hagas los depósitos en el Oxxo y todos los hermanos de México puedan depositar en nuestro ministerio. Los amo mucho, los bendigo en este momento tan especial y desde ya bendigo su semilla. Shalom. Atención Colombia, les habla el apóstol de la guerra Raúl Vargas, el rabino mesiánico Meleben Yehuda, Raúl Vargas. Los estoy invitando a todos los seguidores de nuestros programas, a todos los que nos siguen por el YouTube, el Facebook, para que depositen sus semillas, sus diezmos, sus macer, su ofrenda de contribución para este poderoso trabajo que estamos haciendo a nivel internacional. Ustedes pueden ir al Scotian Bank, Colpatria, y en la cuenta corriente 1010-1139-18 pueden depositar. O en cualquier taquilla del Baloto a nivel nacional. 1010-1139-18. Los bendecimos y desde ya esa semilla declaramos que sea una semilla explosiva que materialice todo aquello que no has podido materializar. Si tú quieres contactarnos, puedes comunicarte con Sebastián Ramírez. Los teléfonos de Sebastián Ramírez: 311-853-8173. Y si está fuera de Colombia, puedes contactar a Sebastián Ramírez al 213-283-5316 en Estados Unidos. Muchas verajat y esperamos tu semilla. Shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Nos sentimos contentos, alegres, porque sabemos que cada vez que hacemos la conexión recibimos fuerza, recibimos fortaleza, recibimos bendición. No se les olvide pedirlo. Pueden pedir la conexión diaria. Y nosotros vamos a estar en México y vamos a estar llevando estos libros, lo mismo que en Argentina. Es muy importante que tengan las escrituras de Yahweh para que ustedes puedan entender mejor las cosas. Si siguen leyendo Reina Valera, van a estar a medio camino nada más. Van a estar a medio camino, a media máquina. Porque esta Biblia, las escrituras de Yahweh, es una versión que viene pero muy, 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 muy especial con
la restauración del hebreo. Amén. Así que aquí hay Antiguo, Nuevo Testamento, si se podría decir. Aunque esa palabra no me gusta. Aquí está Pacto Renovado, Taná, Tejilín, todo está aquí. Tú puedes llamar en este momento a los teléfonos que están en pantalla y pedir, ordenar. Nosotros te mandamos la Taná. Te mandamos esta poderosa Biblia, las Escrituras de Yahweh, ya corregida. Tampoco podemos decir que es lo perfecto, pero es un gran trabajo lingüístico. Es mejor que cualquier otra versión que yo haya visto. Así que, mis amados, las Escrituras de Yahweh. Fuera de Colombia, $140, porque hay que adicionarles los gastos de envío. Los gastos de envío siempre valen más que la Biblia, fíjese. Así que, mis hermanos, es muy importante que tengan esta herramienta a mano. Y también este libro de la conexión diaria. Ya pronto va a salir el mío, porque la conexión diaria pues no tiene el nombre de Yeshua, porque eso es la conexión diaria, pero de nuestros hermanos ortodoxos, que después de la destrucción del templo tuvieron que crear este mecanismo para poder conectarse con el Eterno. Y crearon estas hermosas oraciones. Pero nosotros va a salir la conexión diaria que se llama Kabbalah Yeshua con el Rabbe Yeshua, esto, Meleben Yehuda. Entonces eso va a ser muy importante para que ustedes lo tengan. Por el momento estamos usando este. Amén, es una bendición. Ténganlo, disfrútenlo. Amén. Y tenemos la morfología de las letras hebreas para que conozcan ustedes las 22 letras con las cuales el Eterno creó el universo, creó todas las cosas. Mis amados hermanos, aquí tienen este material, aquí tienen toda esta ingeniería divina para que ustedes la puedan disfrutar. Llamen a Sebastián, México, 001-213-283-5316. Llamen a Sebastián o también por el WhatsApp para que no gasten dinero, +1-213-283-5316. Llamen a Sebastián, comuníquese. Sebas, quiero ir al Hilton, quiero ir al taller, quiero tenerlo uno, quiero mandar una ofrenda, quiero mandar un pacto, quiero ayudar al rabino, quiero ayudarlos, quiero mandar la bendición. O si no, también para el gran evento que tenemos. Tenemos un poderoso evento en el Hotel Plaza de Nogales. La entrada es totalmente gratuita. 26 y 27 vamos a estar en el Hotel Plaza Nogales. Va a ser algo fenomenal, va a ser algo muy lindo. Vamos a estar ahí 2 días y la entrada es totalmente gratuita. La entrada es totalmente gratuita en el Hotel Plaza Nogales. Hermanos amados, estamos acá en vivo y vamos a hacer oraciones de rompimiento. Saludamos a toda la gente que nos está pidiendo oración. Vamos a tener, no sé, 40 minutos de intercesión. Ya hicimos las bendiciones. El que se quiera ir de la web se puede ir sin problema. No estamos aquí buscando protagonismo. Vamos a hacer esto, unas intercesiones, un clamor de rompimiento fuerte sobre el mundo. Voy a estar orando por China, voy a estar orando por Estados Unidos. Usted a lo mejor dice, no, me voy, eso no me interesa. Bueno, lo puede hacer. Amén. Vamos a estar orando por todos aquellos que están enfermos, que están oprimidos por demonios, aquella gente que no puede trabajar, aquella gente que no puede salir adelante. Los bendecimos, aquella gente que está atada, amarrada, que están llenas de energía, que son clipas, que son vasijas oscuras. Vamos a estar orando para que el Padre libere, para que el Padre rompa, para que el Padre toque, para que la Ruaja Kodesh pueda tocar el corazón de muchos que están engañados, hechizados mediáticamente, que están engañados. Cuando nos metemos a la web encontramos miles y miles y miles y miles de predicadores, pero realmente, ¿quién está enseñando la verdad? ¿Quién estará enseñando la verdad realmente? Eso es una buena pregunta. Entonces vamos a estar orando para que el espíritu de falsedad, de mentira, sea destruido, para que entre la Torah, para que entre luz a la humanidad. Y también
Voy a estar orando para estar atando todos los demonios que están destruyendo el planeta, que están destruyendo la faz de la tierra. Voy a estar orando también por mi país, por mi nación. Voy a estar haciendo guerra espiritual, rompiendo, desautorizando. Aquí estamos listos para destruir las influencias del enemigo. Y también para encapsular la palabra de manera que la gente cambie su comportamiento. Porque si no hay conexión, si no hay obediencia a la Torá, tu vida seguirá en tinieblas, tu vida será un caos. Si no hay Torá en tu vida será un caos total. Por eso es muy importante guardar Shabbat, por eso es muy importante comer kosher, por eso es muy importante celebrar las fiestas, por eso es muy importante mantener una mecánica divina de obediencia, estar haciendo guerra, estar haciendo tefiló. Por eso también es muy importante cuidarse de la inmoralidad sexual, de la fornicación, del adulterio, de las palabras sucias. Lamentablemente hay muchas personas que se quieren acercar al Eterno y el Eterno es santo. Acuérdense, el Eterno es santo, el Eterno es luz. Entonces, si nos queremos acercar a Él simplemente por recibir, pues imagínense, su luz nos va a consumir, porque la luz de Él es pura, es santa. El Eterno quiere que tú tengas compatibilidad con Él, apartándote de la suciedad, apartándote del mundo, apartándote de las drogas, del alcohol. Si tú no lo puedes hacer, clama, pide perdón, y el Eterno mandará el Espíritu Santo, la Ruaj HaKodesh, para que te dé fuerza, para que puedas vencer esa mala inclinación, para que puedas vencer ese Yeser Hará, para que puedas vencer ese lado malo. Así que mis hermanos, vamos a ver, vamos a darle unos 20 segundos y vamos a saludar, no todos, pero vamos a saludar a algunos hermanos que están ahí en la web y tienen problemas y quieren conectarse. No solamente hay que buscar al Eterno como el cuerpo de bomberos, ¿no? Hay que buscarlo para tener conexión con Él. Lo que Él quiere es que nosotros hagamos una conversión genuina. Bueno, tenemos por acá a Rochelena, Perdomo, Gutiérrez, vamos. No lo dejemos solo, hermanos, vamos, amén. Tenemos a Irada Ramírez, listos a orar, a proclamar. Wild, dice República Dominicana, ore por esta comisión que sea Elohim, que ponga a la persona que va a estar en eminencia. Bueno, tenemos por acá oración por China, perfecto, vamos a orar por China. Pues vemos noticias, pero realmente son muy pocos los que se conmueven, ¿no? Tenemos por acá, a ver, Fabiola Jiménez está lista, nos está esperando en México. Tenemos por acá a Niceto Corsino, Chalón Rabino. Tenemos personas de Italia, de Bolonia, Italia. Ana Guzmán, te bendecimos, hija, de Bolonia, Italia. Yo creo que ya es de noche. Tenemos personas desde Lexington, Nebraska, y pide oración para que se restaure la familia. Se llama Harold Pineda. Giancarlos González Lobo dice, Chalón Rabino, oración por mi familia, que todo negocio que emprenda me salga bien, en el nombre poderoso de Yeshua. Es muy importante diezmar, es muy importante ser espléndido, es muy importante entrar en obediencia, es muy importante eso. La gracia nos trae perdón, pero la obediencia nos trae prosperidad. Saludos, Rabino, me uno a orar por todos y por una situación de unidad familiar. Pido por mis hijos, mis nietos, que podamos estar juntos. Eso lo está haciendo Reina Cortés. Tenemos a Joana Labarca, tenemos a Marta Roja Galaviz. Dice, Chalón Rabino, bendiciones, lo quiero mucho, le admiro y doy gracias a Yahweh por usted. Gracias, Marta, muchas gracias, Marta. Marta Rojas, un abrazo grande, Marta, para ti. Rusaray Velázquez dice, Rabino Raúl Vargas nos saluda. Jorge Sánchez nos está saludando. Leti Barahona, gracias por su tiempo para nosotros, correcto. Tenemos hermanos de Nueva York. Tenemos por acá, hermanos, a Cristina Arias desde Texas.
Bendecimos a la gente de Texas, le mandamos mucha bendición, mucha prosperidad a sus vidas. Beatriz Alicia Altúnez dice: bendiciones, terrible lo que pasa en China y en todas las naciones. Sí, es un desajuste que hay en el mundo, y precisamente es porque las tinieblas están reinando, porque el hombre es demasiado egoísta y no quiere recibir para dar, solamente quiere recibir para sí. Tefilat, Norma, Beatriz, por todos los países en conflicto. Bueno, vamos a ver quién está por... Vamos a ver Raúl Vargas, antes de comenzar Raúl Vargas. Vamos, porque tenemos dos Raúl Vargas. Tenemos acá Raúl Vargas, exacto. Y tenemos 62 personas. Bueno, vamos a Claudia Sosa, desde Argentina. Estoy trabajando. Una palabra para mí, te bendigo, Claudia. Muchas bendiciones. Yesimeja Donay, que Sara, Rica, Raquel, Lea, muchas bendiciones para ti. Gabriela Barrios, Wendy Fujón, desde Kansas, Missouri, está conectada. Tenemos por acá Gema Leiva Santos. Recuerden que ya pueden llamar, pueden llamar al más uno. Desde cualquier lugar del mundo se conectan con Sebastián 213-283-5316. Y pueden también llamar al 001 México o Argentina y se conectan directamente con la cabina. El teléfono de conexión con la cabina es 936-333-5548. Sí, voy a repetir. Desde México, de Argentina o fuera de Estados Unidos, 001. Y después 936-333-5548. Amén. Para yo poderte llevar en la oración. A lo mejor estás deprimido, tienes deudas, a lo mejor tienes personas que te están atacando, enemigos, brujos, hechiceros. Este es el momento para recibir una transferencia, este es el momento para recibir cobertura, este es el momento para romper hechizos de brujería. Si tú estás conmigo en el clamor, se va a empoderar en ti una fuerza buena que va a romper y destruir todas las influencias malas y negativas. Vuelvo y te repito, es muy importante estar limpio, es muy importante pedir perdón, es muy importante rectificar. La religión nos habla de amar a Dios, pero no nos enseña compromiso, no nos enseña a profundizar, a entender los secretos que están en la Torá. Y por ende, tenemos una falsa concepción o un acercamiento falso al Creador. Tenemos por acá entonces, querida Rosario, dice, hace falta la parachá de familia. Hace falta la parachá de familia que da Sebastián, correcto. Bendecimos a querida Rosario, muchas bendiciones. Dinia Ávila, Luis Rivas desde Honduras, muchas gracias. Dinia Ávila, Rabino Chalón desde Tegucigalpa, Honduras, gracias por su bendición. Ore por mi familia, perdón y por préstamo para comprar casa de mi hijo. Son muchas las necesidades que tiene la gente. Y entre más necesidad tienes, viendo el mundo como está, cualquiera se puede deprimir, cualquiera puede caer en depresión. Por eso hay gente que se suicida, se quita la vida, porque creen que están solos, porque creen que el Eterno no los ama, porque creen que el Eterno no los ayuda. Mercedes Jiménez, Elohim te bendiga. Pido para romper espíritus de pobreza, escasez, estancamiento. Merceditas, qué lindo. Ahí estamos. Vamos a estar orando por eso. El hecho de usted escribir, el hecho de usted molestarse, el hecho de usted incomodarse para mandar una petición, eso le abre puertas. Bueno, vamos a darle tiempo a todos, David, para que llamen, ¿no? Tiempo a todos para que llamen. Esto, por favor, las consejerías las doy yo, ¿no, David? Para que la gente pueda estar
para que la gente se pueda movilizar. Díganle a la persona que está ahí, bueno, yo necesito al rabino decirle esto, 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 por favor, le pasan. La persona que está al lado da información, pero no da consejería. El que da consejería es el rabino. Entonces, por favor, esto, sean prácticos y díganle a la persona que está ahí, mira, necesito esto, 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 porque hay personas que están en fila y también quieren llamar, quieren conversar, quieren peticiones. 001 desde México, 001 desde Argentina, 001 desde cualquier lugar del mundo, y después 936-333-5548. Teléfonos en pantalla. Tenemos a Gema Leiva Santos, tenemos a querida Rosario. Bueno, vamos a colocar aquí los teléfonos para que llamen. 001-213-283-5316 desde México. Ajá, para que puedan llamar. Amén, listo. Estamos acá en vivo, estamos acá con un equipo para todos ustedes. Emelia Carolina dice, mi hermano, por mis hijos que están en vicios rebeldes, no trabajan, no ayudan, ya tienen 24 y 26 años. Wow. Tenemos por acá a Dinia Ávila, Rabino Chalón desde Tegucigalpa, Honduras. Un abrazo, muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. A Claudia Sosa desde Argentina, un abrazo, Claudia, te bendecimos. Gracias por ser oyente. Tenemos por acá a Sara Tomé, que Sara Tomé dice, está interesante el programa. Qué verdad, eso es. Bueno, estas son la gente que tenemos acá en Rabino Raúl Vargas. Dice, Chalón, mi querido Rabino, el Eterno lo llene de bendición a usted, a toda la congregación. Gracias por tantas palabras sabias y enseñanzas. Bueno, mis amados, estamos listos para comenzar la oración de rompimiento. Tenemos a Leo Navarro, está conectado en la Argentina, a Isbalá Vargas, Alejandra, Andrés Ríos, Alejandro, perdón, Andrés Ríos, te bendecimos. También tenemos por ahí a Silvana Palacios desde México, creo que nos está escribiendo Silvana Palacios, te bendecimos. María Gislena está ahí, Alejandra, nuestra hija, está ahí. Recuerden que si no tienen un lugar donde congregarse en Buenos Aires, pueden ir a Virreyes, en la localidad de San Isidro, por ahí cerca está la congregación de Alejandra López. Si quieren ustedes información de Alejandra López, se pueden comunicar con nosotros para que vayan a celebrar el Shabbat en Buenos Aires. Todos los caminos conducen ahí en Buenos Aires a Virreyes. Tenemos tres personas ahí, está Sandro, está Leo, está también Maccabi, que nos ayuda con la danza, y también está el Roe Carlos con su esposa Alejandra, que imparten Torah. Están bajo nuestra cobertura, así que vamos pronto también para Buenos Aires, Hotel Escada, un hotel lindo, VIP. Eso lo hacemos para que se sientan a gusto, no suden, no sufran ahí, escuchando al rabino. Hay un coffee drink. Y después vamos para Mendoza con la expectativa de ese gran, poderoso, gran y poderoso taller que tenemos en Mendoza. Va a ser algo grande, va a ser algo apoteósico. Vamos a estar ahí del 6 al 9 de marzo en Mendoza a partir de las 19 horas. Y pueden ustedes comunicarse con el 54-911-6060-2295. Hermanos amados, estamos listos para romperle las narices a Hasatán. Estamos listos para romper, darle duro a la muerte, a la enfermedad, a través de nuestro Gadol Machía, nuestro Goel Machía, nuestro campeón y nuestro gran campeón, Goel Gadol Machía, nuestro gran campeón y grande ungido, que murió y resucitó. Le damos honra, le damos gracias. Bendecimos a todos los judíos que están por el mundo, si no
los invito a que estudien más al Rabbe Yeshua, ya que el cristianismo le ha dado mala fama a nuestro Rabbe y ha creado una religión falsa. Sabemos que nuestro Mesías es judío, nunca quebrantó la Torá y es una propiciación que el Eterno dio. Él nunca dijo que era Dios, él nunca se creó, se igualó al Padre. Él siempre dijo, mi Padre es mayor que yo. Lamentablemente la Iglesia Católica endiosó, esto colocó a Yeshua por encima de todo, lo endiosó, lo mitificó, lo descontextualizó, lo presentó mal, y por eso el judío no quiere saber nada, porque el mal testimonio de la Iglesia Católica y del cristianismo ha hecho que el judío no crea realmente en Yeshua. Pero nosotros sabemos que Yeshua no tiene la culpa de esa mala presentación. Estamos presentando un Mesías judío, un Mesías que le han dañado la imagen, un producto que viene de arriba del Padre, pero que el hombre lo ha dañado, lo ha presentado mal, y nosotros estamos restaurando su imagen. Un abrazo para todos los de la web, Patricia Fallos, tenemos a Felipe Morales, Judy Márquez, Mayra Rodríguez Carrascal, eso me suena a mí como a Ocaña, norte de Santander. Wow. Saludamos a toda la gente de la provincia de Los Caros, a ese lugar tan hermoso, a la tierra de Los Caros, gente intelectual, cantantes, poetas, músicos, pintores. Saludamos a la familia Vargas, saludamos a la gente de Tacaloa, de La Piñuela, del Tamaco, de la plaza, del mercado, a ver si me acuerdo, Raulito Chiquito, ¿eh? Camino Real, Tacaloa, La Piñuela. Saludamos a la tierra mía de Los Caros, la tierra de los Vargas, de los Jácomes. Saludamos a Mayra Rodríguez, Misión de Evangelización. Allá un saludo a mi primo César, a César Vargas. Un abrazo a toda la familia Vargas Carrascal, Rodríguez Carrascal. Tenemos por acá a Fabiola Canónigo. Fabi, mucha fuerza, mucha fortaleza. Te amamos, te bendecimos por los méritos de Yeshua. Te mandamos bendición a ti, a las niñas, te mandamos fuerza, te mandamos fortaleza. Mucha fuerza, primita, amén. Fabiola Canónigo, ¿quién creen ustedes que es familia? Fabiola Canónigo. Leo Navarro, Eladio Benavides, ¿qué pasó, capo? ¿Cómo estás? ¿Listo para ir a Mendoza? Te bendecimos, Eladio. Isbala Vargas, Miriam Yané Vázquez. Bueno, Silvana Palacios, ¿quién más tenemos por acá? Joanita Suescún, siempre metida en el lote, ¿no? Siempre metida en el equipo, ¿no? Misión de Evangelización, un abrazo. Juan Carlos Machado, ¿qué pasó, capo? ¿Todo listo? Más vale, como decís vos, ¿no? Más vale. Saludamos a toda la gente linda que está en la Argentina. Bueno, 5 segundos más, vaya preparando las cortinas, por favor. Tenemos a Nicolás Echeverry Cáceres. Como que Yeshua no está por encima de todo, en el principio ya existía. Obvio, claro. Yo no estoy diciendo que Yeshua no está por encima de todo, viejo. ¿Qué te pasa? Yeshua está por encima de toda la creación, pero no puede estar por encima del Padre. Por encima del Padre sí no puede estar. Me da mucha pena contigo. Tu teología creo que no es correcta. En el principio ya existía la palabra. Sí, existía, pero la energía del Machía estaba dentro del Padre. Pero no podemos decir que el Machía o la energía o el Verbo sea por encima del Padre. Ojo con eso. La palabra estaba con Elohim. Por eso. Primero es Elohim y después la palabra, porque ¿quién va a sacar la palabra? Entonces, en la palabra, en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, pues ahí está. Me parece que este hermano es de la secta de los Jesús solos y también tienen algunas cositas que tienen que corregir. Primero es el Padre, primero es Ain Sod, primero es Ehad, primero es el Padre. Después del Padre viene la luz, que se empieza a desplegar, y esa luz se transforma, ¿qué? En palabra, y la palabra es Devar. Ahí no se llamaba Jesús ni nada de eso, porque era pura energía. Eso es el Verbo, Machía, amén, la palabra. Y después la palabra se hizo carne, amén.
Pero no podemos decir que primero fue la palabra y poner la palabra por encima del Padre, porque si primero es la palabra, entonces ¿de dónde viene la palabra? ¿Quién insufló? ¿Quién habló? ¿Quién dijo la palabra? Entonces, sentido común. Primero es el Padre y Yeshua, que está aquí abajo, el cual el Machías se empoderó en él, es un hombre ungido y exaltado, pero no puede decir que es mayor que el Padre. Mucho cuidado con lo que estás diciendo. Tenemos por acá a Maribel de la Cruz. Rabino, bendiciones. Amado, Sebastián y familia desde el Carmen Campeche nos están saludando a todos. A todos nos están saludando. Claro, por la palabra fueron hechas todas las cosas. Por eso la palabra, pero es que la palabra lleva una fuerza motriz. ¿Okay? Pero ahí no se llamaba Yeshua, ahí es Mashiach Devar. Es la palabra. Y Devar la palabra. Amén. Pero esa palabra, cuando se encarna, ya es Yeshua HaMashiach. Entonces hay una parte que es humana, y la parte humana no puede decir que es mayor que el Padre. A eso me refiero. Cecilia Alzate, liberación de epilepsia para Iván Martínez. Síndrome de Down, hace 10 años empezó la epilepsia. Tiene dermatitis atópica y alopecia. Amén. Areata. A ver, vamos a leer esto bien porque hay terminologías aquí médicas. Tiene dermatitis atópica y alopecia areatal, areata. Ahora sí, areata. Ok, vamos a estar orando. Cecilia, te bendiciones, te bendecimos. Declaramos sanidad. María Salinas, bendiciones. Rabino, pido oración por mi hija Isabela para que el cáncer sea erradicado de ella. Desde Michigan, Estados Unidos, nos están saludando. Correcto, vamos a lanzar la palabra, pero vamos a lanzar esa palabra por los méritos de Yeshua, por los méritos de ese Yeshua que es carne, que es hombre, que tiene mérito. Amén. Y por ese mérito es que la palabra llega y trae sanidad, por los méritos de nuestro Yeshua, de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Quiero saber algo. Fui a casa ayer y mis ojos vi una serpiente en la cama de esa casa. Y los de, bueno, creo entender qué dice, y los demás no la veían. ¿Qué será? ¿Hay demonio en esa casa? Bueno, eso da a entender algo, ¿no? A ver, querida Rosario, probablemente puede ser eso. Puede ser eso, de que haya alguna presencia maligna en esa casa y el Eterno te esté dando visión de lo que está ahí. A ver, bueno, ahí está. Bendiciones para todos. Vamos entonces a romper, vamos entonces, por los méritos de Yeshua, por los méritos de Yeshua, vamos a romper, vamos a desautorizar. Recuerden que Yahweh es uno solo. Yahweh es uno solo, y él, cuando es uno solo, se inmola y saca la palabra, saca Mashiach. Mashiach viene en Yeshua, se hace en Yeshua hombre, y Yeshua HaMashiach es el hombre ungido, el campeón. Amén. Y en ese nombre es que nosotros echamos fuera a los demonios, en ese nombre es que sanamos, en ese nombre es que hacemos milagros. Vamos entonces para Juan Carlos Machado. Un abrazo, Juan Carlos. Bendecimos a Juan Carlos, a todos los que están en la web. Nos fuimos entonces, hermanos. Aquí la pelea es con el diablo, la pelea es con Hasatán. Aquí es orando y haciendo. Amén. Vámonos en este momento entonces a poner los grifos de luz. Estamos listos para romper. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te alabo, te exalto en este día tan importante. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre. Estamos conmovidos por todo lo que está pasando en el mundo. Estamos conmovidos, Abba Kadosh, por todo lo que está sucediendo. De todo corazón te bendecimos, te exaltamos, te lo amamos, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza. Abba Kadosh, tú eres grande y poderoso, tú eres grande y maravilloso. Baruch Hashem, a ti toda la honra, a ti toda la gloria,
a ti toda la alabanza, a ti toda la exaltación. Bendecimos tu nombre, tú eres uno, tú eres grande y poderoso, y tú te inmolaste y sacaste la palabra, sacaste la luz para crear todo. Y después esa palabra se hizo carne. Abba Kadosh, te bendecimos, te exaltamos. Ejad, único, poderoso. Ain Sod, único y maravilloso. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Bendecimos tu nombre a través de los méritos de nuestro Mesías campeón, Yeshua. Te bendecimos, te exaltamos. Y creemos que está por encima de todo, por encima de los ángeles, por encima de tronos, de potestades. Él es Keter, Él está arriba, por los méritos que hizo, porque aprendió obediencia, porque como hombre sufrió, padeció, y por sus méritos, por su sangre, por sus llagas, por la obediencia a la Torá, porque nadie ha guardado la Torá como lo hizo Él, tú lo exaltaste a lo sumo. A ese hombre ungido lo saltaste a lo sumo y lo transformaste como el Adón del universo, el Adón Olán, y lo transformaste por medio de la resurrección de los muertos en Melquisedec, en el sacerdote eterno. Oh, por las llagas, por la sangre de nuestro Mesías, de nuestro campeón, te exaltamos, Abba Kadosh, te bendecimos en este momento, Padre. Me levanto contra los poderes de Hasatán, del diablo, de los demonios. Ato en este momento a Hasatán y lo pongo bajo el estrado de mis pies. Ato todo principado, toda potestad. Ato todo príncipe de las tinieblas, del norte, del sur, del oriente, del occidente. Ato a Nahash Borrea. Ato en el nombre de Yeshua, Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa. A Leviatán que está en el mar, ato la muerte, ato todo principado del norte, del sur, del oriente, del occidente. Inhabilito al hombre fuerte de Estados Unidos, inhabilito al hombre fuerte de Latinoamérica, inhabilito al hombre fuerte de Europa, de Centroamérica, de México, del Caribe. Ato, amarro, pongo bajo mis pies todos los poderes de la brujería, de Haití, de Cuba, todos los poderes satánicos, todos los poderes antagónicos, todos los poderes de las tinieblas, los pongo bajo mis pies en el nombre de Yeshua HaMashiach. Encarcelo, maldigo, destruyo todo demonio que quiera destruir el planeta, todo espíritu que quiera destruir el planeta, que quiera traer caos, destrucción, que quiera traer oscuridad en este día, lo ato. En esta semana lo amarro, lo inhabilito. Padre, me ungiste para pelear contra los demonios. Me ungiste para sacar demonios, no para sacarlos y que regresen. Me ungiste para echar fuera los poderes de las tinieblas. En esta mañana, Baruch Hashem por Yeshua. Baruch Hashem, rajasta mi Yeshua. Muerte a la serpiente en el nombre de Yeshua. Y por esas llagas, maldigo la serpiente, maldigo las obras de las tinieblas, las reprendo, las paralizo, las declaro inoperantes. Declaro inoperante la actividad de Satanás en Colombia. Oro por mi ciudad, oro por mi país, oro por mi ciudad, por mi departamento. Ato y destruyo los poderes de la guerrilla, del paramilitarismo, del comunismo. Todo el caos, toda la represión, todo el desorden, todo espíritu del diablo que quiere destruir la ciudad, que quiere generar robos, atracos, quiere generar caos, destrucción. Ato, destruyo, maldigo, paralizo poderes satánicos, paralizo poderes antagónicos, paralizo poderes diabólicos, paralizo poderes satánicos, paralizo poderes de las tinieblas. Padre, en este día bendigo a Colombia, bendigo a Cúcuta, la zona de frontera. A través de esta oración doy orden a todos esos demonios que han venido de Venezuela: brujería, hechicería, caos, muerte, secuestro, destrucción, prostitución.
todo ese foco infeccioso, todo ese espíritu, todo ese virus, toda basura espiritual que Satanás esté trayendo para acumular y hacer más grande con lo que hay aquí en Colombia, Padre, destruyo, ato a Satán. Satán, te echo fuera de Cúcuta, te echo fuera de mi país, Colombia, te echo fuera de mi familia, de mis hijos, de mi hogar, de mi vida. Te ato, te amarro, te declaro inoperante. Tumbo toda fortaleza, tumbo todo poder, tumbo toda fuerza de las tinieblas, tumbo todo plan malvado, tumbo todo plan diabólico, tumbo todo poder, toda sobra infructuosa, todo espíritu satánico, lo declaro inoperante, todo espíritu satánico, lo declaro sin poder. Sistemáticamente ato al hombre fuerte de Colombia, de Cúcuta, de la zona de frontera, cautivo, maldigo, despotrico, humillo con la oración, rompo los poderes de Satán, rompo los poderes del diablo, destruyo el comunismo en Colombia, destruyo el comunismo en Colombia, destruyo las células, las padres, las disidencias que están haciendo daño. Con esta oración quiebro, destruyo fortalezas, poderes en mi amada Colombia. Retiro las intenciones del comunismo, destruyo las intenciones del capitalismo bárbaro. Destruyo, maldigo, seco el poder de la guerrilla, el poder de la muerte, aquellas personas que han desaparecido. Padre, todas esas personas que han desaparecido, Padre, en el nombre de Yeshua, ato, destruyo, maldigo, desarraigo los poderes del diablo, desarraigo los poderes de Satanás, los poderes de las tinieblas, desarraigo en el nombre de Yeshua toda fuerza diabólica, todo aquello que ha desaparecido, Padre. Todo aquello, Padre, que Satanás está haciendo a través de la guerrilla, a través de los grupos, a través de los grupos armados, Padre. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, destruyo, maldigo, quemo, desarraigo los poderes de Satán, los poderes de las tinieblas. Padre, tú eres grande. Tú eres grande, Padre. Tú eres poderoso. Tú eres glorioso, tú eres poderoso, glorioso, tú eres majestuoso, tú eres rey, Abba Kadosh. En el nombre de Yeshua uso la autoridad, me empodero de la unción del Mashiach, me empodero de su sangre, me empodero de sus méritos, me empodero de su corbanó, de su sacrificio, me empodero de su palabra, de su enseñanza. Destruyo toda potestad, destruyo toda fuerza, destruyo todo poder, destruyo toda fuerza de las tinieblas, todo espíritu malvado, todo espíritu sucio, todo espíritu inmundo, lo tumbo, lo destruyo, Satán, te amarro, en el nombre de Yeshua Hamashiach te ato, Satanás, ato, paralizo todas tus obras en la tierra, en el mundo, en las naciones, todas tus operaciones en Cúcuta, el hombre fuerte, la prostitución, el caos, el robo que ha generado en la zona de frontera, queda destruido, queda paralizado, queda echado fuera, desaparece. Toda obra del diablo desaparece en el nombre de Yeshua en la zona de frontera. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, bendigo al justo, bendigo al que quiere obedecer la Torah, conectarse contigo, obedecer tus mandamientos. Abba Kadosh, por los méritos de tu Hijo, Yeshua Hamashiach, abro, Padre, bendigo la zona de frontera. Dame más volumen, por favor. Bendigo la zona de frontera. Rompo, destruyo poderes antagónicos, poderes satánicos, poderes antagónicos, poderes satánicos, poderes de brujería, de hechicería,
los tiro al piso. Ato al tabaquero, al brujo, al espiritista, al santero. Ato al babalao, el hechicero. Todo demonio que ha venido de Venezuela, lo ato, lo destruyo. Doy orden que sea desautorizado, que desaparezca, que sea desaparecido, que sea echado en lugares de oscuridad, donde sea atormentado, donde sea golpeado, destruido para siempre. Padre, hablo al mundo espiritual, ato a Satán, ato la muerte, ato al hechicero, ato al brujo, ato al mentalista, ato los poderes de la epilepsia, ato los poderes de la ruina, de la miseria, de la escasez. Empodero mi alma, la revisto de luz y pongo a Satán bajo mis pies. Pongo al hombre fuerte bajo mis pies. Pongo al principado de Cúcuta con todos sus demonios bajo mis pies. Le doy orden de salida de Cúcuta. Le doy orden de salida de los cucuteños de Colombia. Satán, tú no puedes traer a Colombia lo que hiciste con Venezuela. La destruiste, la entronaste, la cubriste, la polarizaste, la volviste nada, pero te he hecho fuera de Colombia. Ato los demonios que están en los políticos, ato los demonios que están en los paros, ato los demonios de violencia, ato, amarro, destruyo lo que quieras hacer en Colombia, Satanás. Lo impido con la oración, con el clamor, en el nombre de Yeshua Hamashiach. Rompo fortalezas, rompo fortines, rompo poderes satánicos. Amarro todo espíritu diabólico. Amarro espíritus políticos. Amarro espíritus paramilitares de extrema derecha. Paralizo, pongo bajo mis pies los poderes diabólicos. Pongo bajo mis pies los poderes de Satanás. Bendigo a mi Colombia. Bendigo al presidente, cubro al presidente. Bendigo al presidente, bendigo al presidente, su familia, sus hijos. Bendigo las fuerzas armadas, bendigo la fuerza pública, la policía. Bendigo, Padre, mi Colombia. Mando verajat, mando bendición, mando restauración, mando poder, mando verajat, mando luz de las 22 letras hebreas a Colombia. Activo la sefirot, activo el árbol de la vida, trayendo luz al presidente, trayendo luz a mi patria Colombia, en el nombre poderoso de Yeshua. Abba Kadosh, eres grande, poderoso. Aquí estamos, Padre, rompiendo, enseñando a pelear, a guerrear, sacando a tu pueblo frío, perezoso, de la zona de confort y llevándolo a las alturas a través de la guerra espiritual. Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, oración, bendición, clamor, venga sobre tu pueblo, venga sobre tus hijos. En este momento bendigo a mi patria con riqueza, con abundancia, sobreabundancia. Retiro los juicios y declaro que Colombia se levanta, que sea bendecida, que sea empoderada, que sea llena de luz, que sea llena de prosperidad, que sea llena de bendición. Abba, en el nombre de Yeshua, que Colombia te conozca, que Colombia te conozca. Ato la violencia, ato la brujería, la hechicería, ato la macumba, el vudú, ato las religiones falsas, el narcotráfico, la prostitución, la violencia, la lujuria. Destruyo, maldigo, esterilizo los poderes de Hasatán en mi tierra Colombia, mi tierra querida. Abba, ten compasión por Venezuela. Atamos a esos hombres fuertes, a Diosdado. Atamos, amarramos, declaramos inoperante a Maduro. Que su régimen termine pronto. Levanta, trae un cambio a este país. Bendecimos Venezuela, bendecimos Venezuela, clamamos de todo corazón por esta nación, clamamos de todo corazón por esta nación,
para que sea restaurada, para que sea bendecida, para que sea tocada, para que sea ungida. Oramos por Venezuela, oramos de todo corazón por Venezuela. Oro, clamo, gimo por Venezuela, Padre. Oro para que sea transformado, cambiado, tocado este país. Abba, Padre, ¡pum! Toca a Venezuela, unge a Venezuela con tu ruaja codés. Yo doy orden que esos dos hombres fuertes, Diosdado, esos dos hombres fuertes, Maduro, sean atados, amarrados, sean sometidos y echados fuera en el nombre de Yeshua. Abba, bendice a Venezuela. Ten piedad, ten misericordia. Esto no es una oración formal, es una oración de dolor, de clamor. El sufrimiento, el hambre, el caos, la peste, la destrucción moral, espiritual que hay sobre este país. Abba Kadosh, ten piedad de Latinoamérica, ten piedad de Bolivia, ten piedad de Chile, ten piedad de Argentina, Abba Kadosh, ten piedad de este país. Revoluciona, cambia. Todos los políticos corruptos sean atados, sean avergonzados, sean confundidos. Oro, Padre, quito los juicios, clamo, gimo en el nombre de Yeshua sobre Latinoamérica. Oh Padre, esos políticos corruptos sean encarcelados. Que la justicia tuya caiga sobre el malo y que la misericordia tuya venga sobre aquellos que te aman. Abro los cielos, rompo, destruyo toda la clipa, toda la basura que está gravitando sobre América Latina, sobre Brasil. Ato brujos, ato satanistas, hechiceros, ato la muerte, ato el poder satánico, ato el poder diabólico. Pongo a Satán, pongo los demonios, pongo los espíritus inmundos, pongo a Satanás bajo mis pies, pongo el espíritu inmundo bajo mis pies. Abba Kadosh, eres bueno, grande, poderoso. Abba, bajo tu gloria, bajo tu poder, bajo tu presencia, bajo tu bendición, bajo tu ayuda, Abba Kadosh, a Colombia, Panamá, a Centroamérica, bajo tu presencia, bajo tu poder, Abba Kadosh, a México. Que México sea empoderado, que México sea empoderado, que México sea restaurado. Oro por esta nación y cuando llegue al aeropuerto, tu presencia entre, tu gloria entre. Padre, que sean tocados, ministrados, que sean llenos de luz los mexicanos. Desautorizo todo poder satánico, desautorizo la brujería, la hechicería. Desautorizo la brujería, la hechicería. Desautorizo la brujería, la hechicería. Desautorizo en el nombre poderoso de Yeshua el satanismo. Desautorizo el poder satánico en México. Toda brujería, toda muerte, todo narcotráfico sea azotado, desarraigado, destruido. Abba Kadosh, oro por México, oro por Estados Unidos, oro por cada hermano que está en los Estados Unidos, oro por Estados Unidos, clamo por Estados Unidos, clamo por Washington, por el presidente, dale sabiduría, esté con él, Abba, empodéralo de unción, úngelo como ungiste a Ciro, empodéralo de tu presencia, empodéralo de tu ruaja codés. Bendícelo, úngelo, utilízalo, muévelo como una ficha política para bendecir a tu pueblo, a Israel, para bendecir las naciones. Abba Kadosh, todo lo malo se transforme en bueno, que todo lo bueno se transforme en excelencia, que todo lo malo se transforme en bueno y de bueno a excelente. Bendigo a Estados Unidos. Bendigo a Estados Unidos, bendigo la economía, bendigo cada persona, cada hispano, cada emigrante, que sean prosperados aquellos que aman este ministerio, que sean empoderados,
que sean bendecidos todos los que aman este ministerio, que todos los que diezman sean prosperados, sean ungidos, sanados, restaurados, levantados, que todos los que me bendigan, Padre, sean sanados, restaurados, sean ungidos, sean tocados, sean levantados por los méritos de Yeshua y sean prosperados. Que toda brujería, que toda enfermedad, que toda opresión desaparezca en el nombre de Yeshua. Satán, suelta que todos aquellos que diezman, suelta todos aquellos que mandan ofrenda. Toda venganza de Satán, la ato, la destruyo, la arranco. Toda venganza de Satanás, la pongo bajo mis pies en el nombre de Yeshua HaMashiach. Abba Kadosh, sigo orando por Estados Unidos, orando por cada pastor, por cada persona, líder que está buscando la verdad. Oro por Estados Unidos, por Nueva York. Cubro a Estados Unidos, cubro Nueva York. Bendigo Europa, Asia, China. Ten piedad de China, Abba. Ten piedad de China. Perdona sus pecados. Ten piedad y misericordia de China. Oro por China. China, te bendigo. China, te bendigo. Pido misericordia por ti. Clamo al Eterno por ti ahora mismo. Padre, doy orden al ángel de la muerte que se retire de China. Doy orden al ángel de la muerte que se retire de China. Doy orden que ese virus sea destruido, sea paralizado ahora mismo. Doy orden que Miguel paralice con Rafael ese virus que está en la China. Oro por China, oro por este lugar que sea tocado. Oro por los muertos, oro para que coronavirus sea destruido, sea paralizado, sea desarraigado. Padre, a ti te duele la muerte del impío, a ti te duele la muerte del malo. Abba Kadosh, ten piedad, ten misericordia. Abba Kadosh, Abba, 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 Elohim de Abraham, Elohim de Jacob, Elohim de Isaac. Oro por la China. Intercedo por Pekín, por la China, por Guantón, Cantón. Oro por la China, por Hong Kong. Ato el coronavirus, lo paralizo, lo seco, lo destruyo, lo maldigo, lo quemo. Con la oración lo desarraigo, lo mando a prisiones de oscuridad. Padre, quito los decretos de la China. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque ya hay alguien que murió. Hay alguien que llevó toda la maldición del universo. Hay alguien que llevó la maldición de todo. Y fue tu campeón, tu hijo, el Mashiach. Fue tu hijo, Yeshua. Fue tu hijo, Ben David. Oh, por esa sangre, por esos méritos, quito la maldición de China. Oro por China, Abba, para que esos méritos, por esos méritos de Yeshua, coronavirus se ha retirado. Ten piedad, ten misericordia. Oh Padre, apiádate del que está enfermo, apiádate del que tiene el virus. Ten piedad, ten misericordia de la China, Padre. Sabemos que hay pecado, sabemos que hay idolatría, pero hay un justo, hay justos que están clamando. Clamo, Padre, por este coronavirus y doy orden que sea seco, doy orden que sea esterilizado, doy orden que sea desarraigado, por las llagas, por los átomos divinos, por las llagas divinas de el Mashiach Goel Yeshua, Ben Yosef, Melquisedec, Ben David. Oh, bendito sea tu nombre, Abba Kadosh. Me empodero de unción para sanar, me empodero de unción para prosperar, me empodero de unción para salvar, para bendecir. Me empodero de la unción de tu Hijo para traer luz, para traer transformación, cambio hacia las naciones. Baruch Hashem, Abba Kadosh, ten piedad,
de Israel. Bendigo a tu pueblo, bendigo tu nación, bendigo a Jerusalén, bendigo las naciones, bendigo, Padre, de todo corazón, bendigo de todo corazón a todo el Medio Oriente. Ten piedad de los palestinos. Oro también por Palestina, oro también por los árabes. Atamos el terrorismo, atamos la violencia de Ismael y de Edom. Amarramos a Amalek, amarramos y sometemos los demonios bajo nuestros pies. Padre, destruyo el rigor. En este día mando bendición a los glaciales, mando bendición al eje de la tierra, mando bendición al eje de traslación y de rotación. Mando bendición al cosmos. Mando bendición al cosmos. Ato a Nahash Borrea. Ato a Lili, a Samael. Diablo, Draco, los demonios. Los ato, los amarro. Me empodero sobre ustedes. Y los coloco bajo mis pies. Clamo por el Olán. Clamo por el planeta. Clamo por Eres. Como hijo de Adán, ejerzo sobre soberanía y los pongo en el nombre de Yeshua, el campeón. Los pongo bajo el estrado de mis pies. Abba Kadosh, que todo el que me esté viendo sea empoderado de luz. Que todo el que me esté viendo sea empoderado de luz. Que todo el que me esté viendo sea sanado, tocado. Que todo el que me esté viendo sea revolucionado. Que todo el que me esté viendo, los demonios se le desprendan por pedazos, por tos, por lágrimas, y sean llevados a prisiones de oscuridad. Doy esa orden. Satán, suelta a los que me están mirando. Suelta a los que me están escuchando. A la voz de tres. A la voz de tres. A la voz de tres. Todo el que pone la mano. A la voz de tres. Le reprendo el cáncer. Le reprendo la brujería. Le reprendo la enfermedad. Le reprendo la crisis. Le reprendo el caos. A la voz de tres, doy la orden. Arranco, destruyo todo demonio. Uno, dos, tres. Satán, suéltalos ahora. Fuera, 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 fuera. Arranco paranoia, esquizofrenia, por tos, por vómito. Arranco, arranco. Hay señales poderosas en la casa. Arranco el cáncer. Arranco el cáncer. Arranco la depresión, la paranoia. Arranco el espíritu de muerte, la pobreza, la miseria, la opresión. Arranco. Vamos, 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 vamos. Doy orden. Que todo diablo, que todo demonio salga en el nombre de Yeshua. Fuera. Fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach. Doy la orden. Doy la orden como Navín. Doy orden como Navín. Empoderado de la unción del Rabe. De la unción del campeón. Empoderado de la unción de la Ruach HaKodesh. Provoco señales, prodigios, milagros, sanidades, restauración. Provoco que la chequina, que la presencia, que el amor, el ajabat, el brillo, la sanidad de la Ruach HaKodesh venga a tu vida. Te toco, toco tu cáncer, toco tu brujería, tu hechicería, toco tu enfermedad en el nombre de Yeshua. Y declaro sano tu cuerpo, declaro sana tu alma, declaro sana tu mente, declaro sano tu sueño, declaro sano tu trabajo, declaro bendecida tu familia. Abba, tú eres grande. Creo que está hecho. Creo que muchas vidas están siendo tocadas. Creo que muchas vidas están siendo empoderadas. Creo que muchas vidas están siendo ungidas, están siendo renovadas. Y ramajata tarabaseta, y rujita tarabashaka. Creo en lo sobrenatural.
soy un judío nazareno que cree en los dones, que cree en lo sobrenatural. Soy un nazaraíta, un yahudí nazaraíta que cree en lo sobrenatural. Por las llagas de tu hijo, reviento demonios, reviento poderes, reviento fuerzas astrales. Ato la influencia de los planetas, de los astros. Ato la influencia de la luna, del sol. Pongo todo diablo, pongo todo demonio, pongo todo espíritu, pongo todo juicio, pongo todo decreto. Lo anulo, lo anulo, lo anulo, lo anulo, lo anulo por la sangre del Rabe, por la sangre de Yeshua, por el poder del Adón, por el poder del Goel Mashiach. Anulo, destruyo, desbarato poderes satánicos, poderes infernales. Satán, te declaro inoperante bajo mis pies. Te declaro inoperante, muerte, dragón, brujo, hechicero. Te declaro inoperante bajo mis pies. Abacados, revisto mi alma de luz. Revisto mi alma de unción. Revisto mi alma de la Ruaja Codes. Revisto mi alma, mis ojos, mi cuerpo, mis manos, mi corazón, mi mente. Cada partícula de mi vida, mi esposa, mis hijos, mi hogar, mi familia, la revisto de luz. Y ningún demonio puede entrar, destruir, desbaratar. Cubro a mi esposa, cubro a mi hija Keren, a Chequina. Pido misericordia, pido bendición para ellos. A mi hijo Ariel lo empodero de unción, de poder, de luz. Empodero, Padre, a Yemima, a Keren, a Chequina, a Yafa, de la Ruaja Codes. A mi madre, a mi hermana, a mi nieto Jeremías, a Sebastián, a todos en casa. Empodero a mi familia, que la luz los transforme, que la luz los cambie. Que la luz de la Torá, de la Ruaja Codes los toque y los haga acercarse más a la Torá y al Mashiach. Oh, Baruch Hashem, dale, 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 dale con esa melodía. Oh, recibo tu unción. Oh, recibo tu unción. Vamos, súbale, súbale, súbale a la música. Oh, recibo tu unción. Avino Malkeino. Oh, Baruch Hashem, Irramasa, 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 Aishanan Arabaki, Ransa, Katarabasei, Irramasa, Katarabahai. Oh, toda la creación te salta, toda la creación te alaba, toda la creación te alaba. Que le male faneja. Oh, bendito, bendito, bendito. Y Ramasaka Taramasika Taramasaya. Uy, Tataramasama. Y Ramasaka Taramahaya Mahaya Makaya Mahaba. Ramashi Rama Ia Ia Kuro Shaka Tarabahai Vilu Malkenu Hatam Lefaneha Avinu Malkenu Hatam Lefaneha Avinu Malkenu. Recibe la exaltación, recibe la adoración, Abacador. Trae luz, trae milagros, trae presencia. Abro los cielos, abro los shamayim, que la tierra eres sea llena de Torah, que la tierra eres sea llena de tu palabra. Oh.
sí. Oh, bendito tu nombre. Yo sé que tú has sanado. Sé que has sanado, tocado, has perdonado, has liberado. Baruch Hashem. Baruch Hashem, te bendecimos, Abba. Gracias, Baruch Hashem, por los méritos de Yeshua Kadosh. Amén. Ya regresamos. Bueno, mis amados, aquí estamos. Estamos contentos. Siga con la música un ratico. Estamos alegres. Estamos contentos porque estamos haciendo un trabajo que sabemos que es de bendición. Yo sé que muchos fueron tocados, bendecidos. Yo sé que su realidad negativa hoy ha sido transformada en una realidad totalmente diferente para bien. Bueno, si usted recibió bendición, llámenos, cuéntenos lo que recibió, cuente todos los milagros que el Eterno ha hecho mientras estamos haciendo las tefilot. Recuerde que si usted quiere mandar semilla, quiere hacer donaciones, nos puede llamar. Es muy importante. Si alguien quiere hacer una donación para nuestro viaje a México, lo puede hacer. Todos nuestros viajes son hechos con esfuerzo. Nadie nos patrocina. Pero si usted lo quiere hacer, usted va a ganar bendición. Si alguien quiere mandar una ofrenda especial, quiere mandar $500, $1,000, quiere decir, Rabeno, no te preocupes por el boleto, yo te mando 2,500, qué sé yo. Si usted quiere mandar una ofrenda, si usted es una persona filantrópica, vamos para México. Todo lo estamos colocando en nuestro bolsillo, vamos por fe, no sabemos. No sabemos cuántos van a ir, pero vamos a ir. Estamos rentando los mejores hoteles para hacer eventos, llevar luz a las naciones. Vamos para Argentina, en un país que prácticamente está quebrado económicamente, pero creemos que el Eterno, con nuestra visita, muchas personas van a ser bendecidas. Bendecimos a todos los argentinos y estamos orando que esa realidad que están viviendo se transforme en una economía mejor. Yo sé que orando, clamando al Eterno, las cosas mejorarán en Argentina. Así que bendecimos a Arael Vázquez. Gracias, Arael, por tu generosidad. Dice, seguimos caminando gracias al Todopoderoso por los méritos del Mashiach Yeshua. Ya sabe que lo apreciamos. Shalom, amén, gracias. Muy amable, Arael. Te mandamos muchas berajot
Y bendecimos también a la congregación de Macón Chalón en California. Bueno, mis amados, llegó el momento de retirarnos. Recuerde, no se pierda la conexión. Usted puede vernos a través de YouTube, nos puede ver a través de Raúl Vargas, también de Radio Internacional. Y los hermanos del Facebook, sí los animo a que sean un poquito más agradecidos y compartan la página. Un abrazo grande, Shalom. שאהבה נפשי וכאילו הכל נעלם ברחובות או ממדם אפשר להרגיש את זה אומרים זו גאולה הנה הנה זה בא וכשהלב כמעט נשבר שרוע על אדמת נחל הילד השחר מפציעה כל דודי דופק הגיע כבר הזמן הנה הנה זה בא כתובתן של ישראל בתחילה כמעה כמעה כל שהיא הולכת היא הולכת ורבה כתובתן של ישראל בתחילה כמעה כמעה כל שהיא הולכת היא הולכת ורבה חיפשתי אמונה חיפשתי מנוחה רציתי רק תשובה שורים הסובבים בעיר אמרו חכה תמצא על משכבי בלילות שוב אותם קולות אומרים זו גאולה הנה היא